La Comisión de Credenciales aprobó las designaciones del presidente Cortizo para la Junta Directiva del Canal de Panamá. El empresario Nicolás González Revilla y el ingeniero civil Enrique Sánchez Salmón se incorporarán al equipo de directivos de la ACP en medio de retos con los niveles del agua en la vía interoceánica. Hay más de 9.000 ejecutivos, trabajadores del canal altamente comprometidos, así que a trabajar en equipo y a aportar lo que podamos para asegurarnos que el canal en los siguientes años siga siendo una fuente importante para nuestro país. Una administración prístina que optimice los réditos del canal hacia el pueblo panameño. Eso es crítico, porque realmente el canal, el pueblo panameño depende de un canal que funcione bien. Revilla reemplazará a Nicolás Corcione y Sánchez a José Sosa tras vencerse el periodo en marzo pasado. Aquí lo que se ha evaluado por la parte de la Comisión de Credenciales es los méritos y los créditos de cada uno de los de las personas que el Ejecutivo ha designado. Aquí nosotros no tenemos que ver con tráfico de influencia, sino solamente las capacidades y las competencias. Los 11 directivos trabajarán de manera conjunta con el nuevo administrador Ricaurte Vázquez ante los desafíos para aumentar el tránsito de navieras. Ambas designaciones del Ejecutivo cumplirán su periodo constitucional hasta 2028. Félix Antonio Chávez, Econews.